la libertad de poder entonces decidir eutanasia, el derecho a la eutanasia que se hace. Entonces la doctora Cordero dijo, se hace en los hospitales, pero de manera camuflada. Seamos transparentes y que todos tenemos derecho a vivir y ahí no de este mundo si este cuerpo está para la corneta. Tú fuiste futbolista de la Católica, eres sobrino de Zapito Livingston. Jugaste en las canchas de tierra, en el amateur, y tenías un compañero que era el Chico Late, que de alguna manera también te enseñó algunas cosas. Mucho, me enseñó por sus errores, porque el chico Late era un chiquitito que, de piernas de alicate, muy bueno para la pelota, pero muy malo para fútbol. ¿Cómo así? Claro. ¿Era hábil? Era hábil, le gustaba hacer hoyito. Perfecto. Él decía, de hoyito. ¿Te fuiste hoyito, Eni? Su gran placer, su regocijo era hacer un hoyito, pero ¿qué pasaba? Que Colo-Colo no iba ganando 3-0 en el primer tiempo. Entonces había un compadre que tenía la bicicleta apoyada un tronco, un árbol, el árbitro con el perro para la ropa, acá el típico. Correcto. Fútbol de barrio, maravilloso. Entonces alguien le gritó al Chico Late, ¡sácate el balde de coche tu madre! ¡Sácate el balde de chucha tu madre! Le gritaban desde las tribunas. Entonces el Chico Late, que era medio imbécil realmente, se acerca a mí y me dice, oye, Eri, te están... me dijo, Eri, te están diciendo que te saqué el balde. Mira, rechucha tu madre, le dije, te están sacando a ti porque hay tres veces te has tratado de pasar a este jugador, te quitaron la pelota, vamos perdiendo 3-0, sácate, vol, balde, rechucha tu madre. Entonces, así, todo esto en la cancha. En la cancha, muy bonito ese lenguaje de la cancha. Muy elevado. Entonces me dijo, ¿y qué chucha esa weá de sacarse el balde? Sacaste el balde significa... Yo en ese tiempo no estudiaba zen ni psicoterapia ni nada. Intuición pura. Pero significa estar confundido, significa estar obnubilado, tener una nube. Estás jugando para tu ego nomás. Y el fútbol es un trabajo en equipo. Claro. Valdano define el fútbol como un juego que consiste en cerrar y abrir espacio. Marcelo Bartichotto entiende perfectamente esto. Entonces, si tú te comes la pelota, no hay lugar a abrir los espacios ni a cerrar. Ah, entonces me voy a sacarme el balde. Vale. Y se sacó el balde del Chico Late y jugó maravilloso. Iba a ser el reemplazante. Magallanes, Magallanes, manojito de claveles. Yo jugaba también por Magallanes. Correcto. En el mundo no hay pinceles para pintar tus colores. Él iba a ser el reemplazante de Yemo Yabar, de Guillermo Yabar. Exactamente. Y tuvo tanta influencia en mi vida el Chico Late, le dediqué un poema, que ahora los trabajos terapéutico le puso, ¿no? Terapéutico. Sí, porque terapia suena del mundo médico, pero sacar taras mentales. Correcto. Ahí podemos hablar de qué taras. Que con la ruta del poeta, a ti te va a hacer un regalo maravilloso, la ruta del poeta. Ah, mira. Después vamos a hablar sobre Prem Rawat y su maravilloso libro, bestseller mundial, Cuando florece el desierto. Perfecto. También puede mostrarlo al tiro. Mostrémoslo al tiro. Porque lo más importante de lo que yo quiero hablar, que me den un poco. El libro que hace brotar. ¿Cómo? ¿Y qué es para ti esta ruta del desierto que florece? Qué buena pregunta. Gracias. Muchas personas, en este mismo momento, amigas y amigos que están en vuestras casas, algunos están alegres, algunos están tristes, y algunos están sintiendo que un desierto por dentro. Y de ahí viene el suicidio. Si no te tapes el micrófono, si no, el desierto queda mudo. El desierto queda mudo. Sácate las manos, sumare. Sácate las manos, chisumare. Claro, es muy útil ese grito. Sí. Entonces, gracias por decirme, sáquelo. Dime nomás, insúltame nomás. Mira, yo no me enojo si me contradicen. Muy bien. Porque. Tienes tu ego. Enrique Lin me enseñó a desarticular mi ego. O sea que yo puedo estar equivocado. Yo veo en un punto de vista. Claro. Respétamelo, pero puede que esté completamente equivocado. Y porque soy ignorante, no sé. Entonces, gracias al Chico Late, para redondear, inventamos con Raúl y con Eduardo Embri, que es el presidente de los escritores actual de la Quinta Región, Sociedad Escritores Sin Fronteras, esta terapia que es Saca del balde, rechucha tu madre. Es un libro que yo te lo voy a traer de Santiago. Entonces las personas, mira, ¿cuál es el gran daño que hace la coraza emocional? Esto que llaman estructura. Tú sabes que el ego es un constructo mental. Claro.
Entonces, tú se construye en base a introyectos y a conceptos muy rígidos. Entonces, te lo desmantelan y tú te quedas como en el aire. Uh-huh. Pero es malo aferrarse a eso porque eso es muy frágil. Puede que no sea la realidad como tú piensas. Perfecto. Entonces, en estas terapias, que a veces hay 400 personas y 10 personas, vamos a colegio, retene carabinero, la PDI, donde hayan seres humanos, vamos. Porque nosotros, es bueno hablar de nosotros y no de yo, nosotros le ponemos etiquetas a las personas. Entonces, por ejemplo, ahora con el tema de Bolivia, me dicen, uh-huh, ¿estás a favor de Bolivia o no? Yo digo, mira, yo nunca he visto un boliviano. Yo he visto seres humanos que viven en Bolivia. Yo no he visto a un inglés, yo he visto un ser humano que vive en Inglaterra, porque yo te digo lo siguiente. Cuando tú miras a alguien, tu ojo, dice, mis ojos son ingleses, y este otro ojo, mis ojos son turcos, o mis ojos son bolivianos, mis ojos son chilenos, todos tenemos los mismos ojos. Ahora, fíjate, todos tenemos dos orejas. No hay una oreja inglesa. Vivo en Inglaterra, luego mis orejas son inglesas. Y todos tenemos 5 dedos. No es que los bolivianos tienen 8 dedos y los chilenos tienen 3 dedos. Entonces, todo ser humano tiene derecho al mar, ¿cierto? Ahora, ahí metí el tema del mar de Bolivia. Pero yo digo, toda persona tiene derecho al mar. Ahora, para mí hay un problema de inteligencia emocional del presidente de boliviano, en el sentido de, en vez de decir, participemos, yo coopero con esto. Lo lleva es como, al terreno. Yo estoy de acuerdo con Guillermo. Participemos, cooperémonos. Tú me das esto, yo te... Perfecto. Pero espera, no, es que no quiero que te me vayas de esto, de esta instancia bonita de superación del interior, de cómo, que es a propósito que hablábamos de esto cuando el desierto florece, que es de Prem Rawat. ¿Qué significa para las personas que nos están viendo la capacidad de florecer en su propio desierto? Gran pregunta. Yo creo que Prem Rawat respondería mucho mejor que yo, porque él es un Einstein de la conciencia. Yo soy un discípulo notacín. No tengo cómo llamarlo, pero... Pero después yo te lo puedo conseguir para que tú lo entrevistes. Perfecto. Sería una gloria para él y para ti. Sería un honor para los dos. Mientras tanto, ¿qué acercamiento? Mira, lo que enseña Prem Rawat, yo lo hace 40 años, lo mismo que practicas tú, con otro nombre, que es silenciar la mente, porque hay mucho ruido mental, pero no solamente silenciar la mente, sino que dentro de esta vasija de barro que es este cuerpo, maravilloso, existe un pozo de alegría, de paz, de entusiasmo, del regocijo más exquisito. Entonces, Prem Rawat, nuestro querido y maravilloso Prem Rawat, te enseña técnicas muy simples de niño. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como te puedo dar un ejemplo. A ver. Como que es tan simple como, por ejemplo, o más simple que mirarse la punta de la nariz, que es la primera meditación. Pero no esa. ¿Eh? Una técnica, por ejemplo, consiste en aprender a no... A soltar todo y a soltar tu respiración. Perfecto. A convertir tu respiración en un columpio interior. Tú dices a soltar todo y eso es algo que cuesta hacer porque vivimos en la sociedad donde todo tiende al apego, donde están mis cosas, mi trabajo, mis intereses, mis necesidades, mis problemas. De pronto soltar todo eso, mis creencias, soltar todo eso, despojarse de eso, te puede llevar a sentirte muy desnudo, flotando en el aire, y a veces la gente no está preparada para sentir esa sensación de vacuidad. Sí, Prem Rawat nunca habla del apego, y creo que lo escuché decir una vez, cuidado con el apego al desapego, porque vivimos en un mundo de cosas... Que es el otro extremo. Claro, no, Prem Rawat y yo, bueno, hablar de mí, yo tengo excelente relación con las cosas, tengo una mujer que adoro, mi princesa, la Veronique, que está escuchando, un besito, mi amor, con sus hijas, nos están viendo. Y tenemos una casa y la cuidamos, un gato adorable, Wilson. Wilson. Y yo no quiero desapegarme esas cosas. Uh-huh. No, el desierto florece. Imagínate que cada aliento es una gotita de agua que cae en tu desierto interno. Eso me gusta. Cada aliento, una gotita de agua que cae en tu desierto. Y otro aliento, otra gotita de agua cae en tu desierto. Otro aliento, otra gotita de agua. Entonces de repente empieza a florecer el desierto interior y salen flores. Y esas flores emanan un perfume. Y ese perfume, Prem Rawat le llama el perfume, la paz es el perfume de Dios.
O sea, ese perfume, la paz, la alegría, la felicidad, es un perfume de esas flores que florecen en ti. Está en todo ser humano, está en un niño, está en un tipo de izquierda, derecha, uh-huh. un boliviano, un canuto, un evangélico, muy respetuoso, pero en Rawat de todas las religiones. Está en todos, está en nos todo. Pertenece a todos. Pero muy ahí importante, sería... fíjate, yo escribí un poema que se llama Oda al sutil aliento deleitable. Entonces, una de las cosas que practico yo todos los días, la Veronique también, muchos amigos, Charlie Venegas, gran psicólogo, le mando un saludo, Humberto Becher, otro, un gran agrónomo, uh-huh. gente brillante, gente muy, muy piola, que pasa por este mundo, pero son sabios vivientes. Todos los días tomar conciencia de esa inhalación y esa exhalación, ese aliento, aliento, qué linda palabra, y entonces te perfumas. ¿Será posible? Te perfumas. ¿Creer por dentro que Chile puede alcanzar eso? ¿Un Chile que de pronto nos muestra a todos enojados, o, molestos, enrabiados, apurados, sin saber a dónde ir? Muy buena pregunta. Yo te tenía una pregunta a ti al respecto. Cuando uno está enojado, ¿puede reírse uno mismo? No. Uh-huh. Si yo, por ejemplo, si yo estuviera choreado y tú me contradices... probablemente yo voy a responder, contradíceme tú, dime fuertemente, dime, estoy hablando puras weas. Estoy hablando puras weas. Ya. Pero te estás riendo. Lo lógico sería que... Claro. Porque esto es un ejercicio. Porque no estoy molesto conmigo claro. mismo, ¿me entiendes? Claro. Cuando yo estoy de buen humor en el metro, entonces alguien me toca, puta, qué rico que alguien me toque, sí. Es un milagro que está al lado. Un día nos vamos a morir todos. Claro. Porque ese que va en el metro... ya que vamos a misa y qué bueno que vayamos porque nos recuerdan que Dios existe, en una interpretación de Dios hay muchas, los que van a Krishna o Alá, pero lo bueno de ir a misa que te hablan, Dios te ama, Dios es amor, entonces practica eso en el metro, estoy con un semejante, no como el de esa señora que dice, no, hablé con extraños en la calle, otro introyecto, pero me están diciendo que somos todos hermanos, ahora un extraño, nadie es un extraño. Ahora, pero depende, ¿no? A los niños hay que enseñarles que te cuidado, que hay maldad por ahí. Sí, por supuesto, hay gente maldadosa, pero hay que saber discriminar. Claro. Pero básicamente en el metro anda un asaltante, la mayoría. O sea, podríamos decir que finalmente uno tiene que programarse para andar en un modo adecuado y ese modo adecuado empieza a generar ambientes, energías... Uno, programarse, claro. Por ejemplo, actitud, una programación. Yo me programo, voy a salir a la calle con actitud positiva, pero no basta. Claro. Porque si estoy apretado, te estoy hablando físicamente, ¿eh? Por ejemplo, el trabajo de elongación física es muy importante. ¿Está sonando tu reloj? Sí. La meditación no basta. Uh-huh. Es un trabajo integral. Claro. Eric, nos quedan 2 minutos y dijiste que tenías un poema. Sí. O leamos una frase... Bueno... Porque el poema se... Y tiene una bolsa ahí detrás. Sí, acá está la bolsa ya. Ah, y no, que venía el regalito aquí. Ah, perfecto. Le damos un pensamiento, saquemos al azar. ¿Ya? ¿Quieres leerlo tú mismo? No, pero tú puedes. Bueno. ¿Puedes leer? Te veo medio complicado sí. leer lento. No, léelo tú con tu... Bueno, si quieres entender por qué estás vivo... Ya. Céntrate en el momento llamado ahora. Perfecto. Tu vida, tu plenitud, tu existencia, todas esas cosas residen en el ahora. Ya, vamos. ¿Otro? ¿Está bonito? Claro. No, es que es súper importante. No, es que hay una historia genial. Que hay unas que son más largas. De ratones. ¿No tienes de memoria alguno de tus haikus? Mucho. Pero no que nos puedas compartir, que de memoria, que no esté ahí esos de honrados. Los haikus son una estructura de generación poética. Yo quería leer. Breve. ¿Por qué no me traen el poema? Porque está muy bueno para que terminamos sería una joya. Estamos a un minuto. Ah, ya, pero ¿no te acuerdas de alguno de memoria? Puta, la Verónica tiene uno haiku. Ya, inventemos uno. Ya, pues la leemos una, a ver. Hagamos un ejercicio. Haiku. Haiku. No te olvides que la IQ eres tú. Bien, está bonito. Después, cierro las persianas de los párpados. Entro en mi pieza interior. ¡Oh, dulce felicidad! Abra usted
también su cuerpo y su corazón para sentir el regocijo que nos ha traído esta noche antes de dormir el amigo Eric Pulham. Un aplauso, por favor, para él. Muchas gracias. ¡Bravo, Jay! Pero si no quieres dormir, si lo suyo no es dormir, lo suyo es la entretención, le recomiendo que siga con nosotros porque ya comienza Así Somos. ¡Eri! 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 ¡E